Hello everybody, how are you today? Welcome once again. Bienvenidos nuevamente a Talk. Esperamos que el día de hoy disfruten de la clase de inglés que vamos a tener y compartir con ustedes. Vamos a tratar cuatro temas que nos han solicitado, muy importantes, muy buenos. Vamos a ver la diferencia, cómo se usa unos verbos. Vamos a ver un poquito más de los auxiliares, cómo se hace oraciones negativas. Eso es lo que vamos a tratar la clase del día de hoy. No se olviden que estamos en esta serie de programas para satisfacer dudas, preguntas que tienen todos ustedes respecto a algunos temas que, bueno, ya hemos estudiado anteriormente, pero necesitamos reforzar un poco más. Bueno, es muy importante contestar esas dudas, aclarar las dudas, más bien dicho, y ver un poquito más al respecto cómo funciona el aspecto gramatical del inglés. Así que estos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Esperamos que les guste mucho. Pongan atención a lo que vamos a ver. Y el tema, bueno, de costumbre, ya sabemos que el tema es Common Questions and Mistakes. Los temas que vamos a tratar son este. Vamos a estudiar un poco el verbo have. Este verbo mucho nos ha causado confusión. Vamos a aclarar un poquito más cómo se utiliza este verbo have. También vamos a aclarar, sí, cómo se utiliza el verbo get. La clase anterior ya tratamos un poco sobre este get y cómo lo usábamos con un adjetivo. Hoy vamos a ver otro uso del get. Vamos a nuevamente aclarar lo contable y lo incontable. ¿Cuál es la diferencia entre contable e incontable? Countable and uncountable. ¿Y cómo se hace oraciones negativas? Es algo súper fácil, súper sencillo que lo vamos a ver en el día de hoy. Así que vamos a iniciar sin perder más tiempo. ¿Qué les parece si vamos al pizarrón? Y vamos a empezar la clase del día de hoy con el verbo have. Vamos a ponerlo aquí, have. ¿Ok? Y ya lo tenemos ahí en el pizarrón para que ustedes lo puedan ver. A ver, si me ayudan aquí. Eso, muy bien. Tenemos el verbo have. ¿Qué quiere decir este verbo have? Todos sabemos que el verbo have quiere decir en español tener. Pero este verbo have tiene algunas modificaciones. Por ejemplo, miren esta. Have. O este de aquí. Have. Hay otra forma de utilizar el have. Así. Have. Got. Mire, tenemos estas tres formas de utilizar el verbo have. Vamos a explicarles nuevamente cómo funciona esto, ¿ok? Miren, el verbo have, este que le tengo aquí, en tiempo presente, solo se lo utiliza para un cierto número de pronombres. Y el has, para el verbo presente, se lo utiliza para otro tipo de pronombres. Es decir, el have, para tiempo presente, lo vamos a utilizar para los siguientes pronombres, para el I, para el you, para el we, y no me alcanza un poquito más, le voy a poner aquí, ¿ok? They. No se olviden que el verbo have se utiliza para estos cuatro pronombres. I have, you have, we have, they have. El verbo, la misma forma del verbo en tiempo presente, sí, que es un poco modificada, es el verbo has, se lo utiliza para los siguientes pronombres, para she, para he y para el pronombre it, ¿sí? Así que esa es la primera aclaración que necesitamos hacer, no se olviden. Se dice I have, you have, we have, they have. Y para singular se dice she has, he has o it has algo, ¿ok? Pero no se olviden que este verbo está en presente. El have está en presente y el verbo has también está en presente. Ahora, ¿qué es este had que está aquí? Este verbo had es la forma pasada de este de aquí, ¿ok? Es el pasado. ¿Y para qué pronombres los utilizamos? Utilizamos para todos los de aquí, es decir, para I, para you, para we, para etcétera, etcétera, etcétera. Este verbo had lo utilizamos con cualquiera, sea con estos o con estos de acá, ¿sí? La diferencia es que este está en pasado. Estos dos están en presente. Este está en pasado, ¿ok? Esa es la primera aclaración. Bueno, la segunda aclaración. ¿Y qué quiere decir have got? Aunque ya hemos revisado un poco esta situación, el have got, o que podemos hacerlo así también como has got, el have got es idénticamente a decir have.
Y el has got es idéntico a decir has. Es decir, que significa tener, ¿ok? Es una variación de utilizar. Podemos utilizar el have o lo podemos unir con el got. Have got o has got. ¿Qué significa? Significa tener. Otro aspecto que también tenemos que tomar en cuenta es que el have, sí, este have, este famoso have que lo estamos estudiando, no solo significa tener, ¿ok? Tiene otros significados, ¿sí? El verbo have, cuando estamos hablando de comida, significa comer. O como decimos en español, a veces utilizamos este verbo en español, decimos servirse. Por ejemplo, yo me sirvo un vaso de cola, o me sirvo el desayuno, o me como el desayuno. No se olviden que el have, cuando hablamos de comida, también quiere decir eso, es decir, comer. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizamos este have. Pongan atención. Ok, y pongan atención al primer ejemplo. Miren, ahí tenemos una oración, vamos a completarla. Dice, I a test tomorrow. Miren lo que vamos a poner ahí. I have a test tomorrow, que significa tengo un examen el día de mañana. Eso es lo que dice, I have a test tomorrow. Pero vamos a cambiarle ese have. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a reemplazar, en lugar de poner solo have, vamos a poner, ¿sí? Pongan atención a la diapositiva, no me quiten las diapositivas, por favor. Gracias. Vamos a poner el I've got. ¿Qué significa I've got? Es exactamente lo que estaba hace un momento, es I have. Es exactamente lo mismo decir I have got que decir I've got. Es decir, tengo un examen el día de mañana. Entonces es lo mismo decir I have a test tomorrow que decir I've got a test tomorrow. Vamos a ver otro ejemplo. Miren, la misma oración. Regresemos a la anterior, por favor. Gracias. I have to study for a test. Observen que el ejemplo dice I have to study. Tengo que estudiar para un examen, dice. I have to study for an exam. Vamos a reemplazar ese have to, le vamos a reemplazar por esa contracción que está, dice, got. Es decir, ahí tenemos la contracción entre el have y el pronombre. ¿Y cómo nos queda la oración? I've got to study for a test. ¿Qué dice? Tengo que estudiar para un examen. I got to study for a test. Entonces, have es lo mismo que decir have got. Ahora pongan atención a otro ejemplo en el uso del have. Miren, en esa oración dice I have coffee in the mornings. No quiere decir en este caso yo tengo café en las mañanas. No quiere decir yo tengo café. I have coffee in the mornings. En este contexto, el verbo have da la idea de tomar café o servirse café. Es como decir, I drink coffee in the morning. Es decir, que el verbo have, cuando hablamos de comida, tiene otro significado. En este caso en particular es como tomar. I drink coffee in the mornings. Veamos otro ejemplo. Dice, she has cereal for breakfast. She has cereal for breakfast. Aparentemente ahí diría, ella tiene cereal en el desayuno, pero no quiere decir eso. ¿Qué es lo que quiere decir ese has que está ahí? Es como decir, she eats cereal for breakfast. Entonces, la oración significa eso, es como ella come cereal. No quiere decir ella tiene cereal, sino she eats. Es como decir, she eats cereal for breakfast. Y otro uso del have que me había olvidado de explicarles en el pizarrón es que el have como auxiliar. Miren, en esa oración tenemos el ejemplo. Dice, I have been very busy these days. Dice, I have been very busy these days. ¿Qué quiere decir el have que está ahí? Pongan atención, ese have no quiere decir yo tengo. En este caso, el have es el auxiliar para el presente perfecto. ¿Y qué significa? Es como decir yo he estado muy ocupado estos días. Dice, I have very busy these days. ¿Ok? Listo. Entonces, eso ha sido todo lo que tiene que ver con el verbo
have. Ok, entonces ya vimos, aclaramos, si me apuntan a mí un ratito, por favor, ya aclaramos cómo se usa el have, ¿no es cierto? Puede significar comer o tener, ¿sí? El have se utiliza para unos pronombres y el has se utiliza para otros pronombres. El have también se lo utiliza para como verbo auxiliar en el presente perfecto, ¿sí? Espero que eso esté muy claro y haber satisfecho la pregunta que nos hicieron nuestros amigos estudiantes y televidentes de TOEIC. Ahora vamos a revisar otro verbo que es muy interesante. Pongan atención. Este famoso verbo get. Ok, ¿y qué significa este get? Pues vamos a irnos un ratito para acá. Vamos a ir nuevamente al pizarrón. Ahora sí necesito que me enfoquen al pizarrón. Ok, el verbo get tiene muchos usos en inglés. Es uno de los verbos que más se utiliza. Voy a escribirlo aquí. Ok, get. Habíamos visto la clase anterior que este get lo utilizábamos con un adjetivo. ¿Se acuerdan? Este get, si aquí yo le aumento un adjetivo, un adjective. ¿Se acuerdan? Eso vimos solo la clase de ayer. A este get hace que este adjetivo funcione a manera de un verbo. ¿Sí? Es como que este adjetivo funcione como un verbo, ¿no? ¿Cierto? Verb. Pero el get en sí como verbo tiene otros significados. El get puede significar esto, miren, obtain. Obtain quiere decir obtener. Get también puede significar esto, arrive. Ok, miren, ¿qué significa arrive? Arrive quiere decir llegar. Get incluso también puede significar esto. Receive. Receive quiere decir recibir. Miren, algunos significados de get. Otro significado que le podemos dar a get también es pass, que es pasar. Por ejemplo, le dicen, pásame eso. Podemos utilizar el verbo get. ¿Ok? Aquí hemos puesto cuatro de los principales usos que se le da al verbo get. Quiero que ustedes me ayuden a ver en los siguientes ejemplos qué significado le podemos atribuir al verbo get. Pongan atención a estos ejemplos a continuación. Ok, miren, ahí tenemos ese ejemplo. Dice, I get many calls every day. I get many calls every day. Vamos a ver qué opciones tenemos ahí. Miren, tenemos tres opciones. Tenemos la opción receive, obtain o arrive. En ese ejemplo en particular que está ahí, ¿cuál de las tres opciones creen ustedes que se acerca el significado del verbo get? ¿Será receive, obtain o arrive? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver la respuesta y vamos a analizarlo juntos. Miren, en este caso en particular, el verbo get quiere decir recibir, receive. I receive many calls every day. Eso es lo que está diciendo. Es como decir, yo recibo muchas llamadas todos los días. Miren, hemos hallado un significado del verbo get. Vamos a ver otro. Miren, la chica que está ahí está muy contenta porque nos dice, I got a new job. I got a new job. Vamos a ver qué opciones podemos atribuirle a este verbo get. En este caso, el verbo get puede significar past, received o obtained. ¿Cuál de las tres opciones? Past, received or obtained. ¿Cuál creen ustedes? Vamos a ver la respuesta. Miren, súper fácil. En este caso en particular, el verbo get, que ahí ustedes lo observan en pasado, quiere decir obtener. I obtained a new job. Es obtuve un nuevo trabajo. Miren que el significado del get cambió un poco. I got a new job. Es como yo obtuve un nuevo trabajo. Miren, hemos visto ya dos aplicaciones de dos diferentes significados del verbo get. Este de aquí está súper fácil. Pongan atención. Si estamos en un restaurante y queremos que nos, miren el ejemplo que está ahí, dice, could you get me the salt, please? Le dice, ¿tú podrías get me la sal, por favor? Could you get me the salt, please? En este ejemplo en particular, ¿qué significado le podemos atribuir al get? Vamos a ver. Miren, tengo las opciones receive, pass, or
arrive. ¿Cuál de las tres opciones creen ustedes que vamos a aplicar ahí en ese caso que están y quieren que les pasen la sal? ¿Cómo se diría? Por favor, ¿me puedes pasar la sal? Sería, could you pass me the salt, please? Miren, ese ejemplo, el verbo get significa pasar, pass. Could you get me the salt, please? O could you pass me the salt, please? Miren cómo el get ha cambiado el significado. Vamos a ver otro. Y este está más fácil. Ahí tenemos un reloj, ¿no es cierto? Y cuando hacemos referencia a un reloj, tenemos una relación muy particular con un verbo, ¿no es cierto? Miren lo que dice el teacher. I'm never late. I always get at 9 o'clock. I'm never late. I always get at 9 o'clock. Miren, ahí tenemos el verbo get. ¿Qué quiere decir ese verbo get? Pass, arrive, or receive. Muy fácil, ¿no es cierto? Vamos a ver la respuesta. Miren, es arrive. ¿Y qué quiere decir arrive? Quiere decir llegar. Dice, nunca estoy tarde. Yo siempre llego a las 9 en punto. Dice, I always get here at 9 o'clock. Miren, entonces hemos visto ya cómo se puede aplicar el verbo get de diferentes maneras. ¿Ok? Listo, ahora vamos a ver el siguiente tema, countable y uncountable, y para eso vamos a hacer un ejercicio muy interesante, pero vamos a ver el tema. Countable and uncountable. Ok, y les voy a enseñar un truquito aquí para diferenciar lo contable de lo incontable. Miren, voy a escribir simplemente dos palabritas aquí. Voy a escribir aquí singular. Singular, y acá voy a poner plural. Si me pueden apuntar al pizarrón, por favor. Ok, tenemos singular and plural. Esta es la clave para identificar entre algo que es contable o incontable. Vamos a asociar siempre a esto. Algo que se pueda hacer plural lo vamos a relacionar con contable, así, countable. Y algo que sea singular lo vamos a relacionar con uncountable. Esa es la clave, ¿sí? Si algo solo puede estar de manera singular, lo vamos a relacionar con algo que no se puede contar. En cambio, algo que sí se puede contar es algo que se puede hacer en plural. Vamos a hacer un ejercicio a continuación. Quiero que me ayuden a clasificar, si voy a tener aquí unas dos tablitas, quiero que me ayuden a ver las siguientes palabras, si las podemos clasificar en contables o incontables. Pongan atención. Ok, tenemos esos dos cuadritos, countable, uncountable y countable. Y miren, tenemos ahí un montón de palabras. Vamos a ver la primera. A ver, pongan atención a esta. Money. ¿Creen que sea contable o incontable? Teacher, sí se puede contar el dinero. No se puede contar el dinero en inglés. No digo un dinero, dos dineros, tres dineros, cuatro dineros. Por lo tanto, esto es uncountable. La palabra money es uncountable, no es contable. Vamos con la siguiente. Love. ¿Se puede contar el amor? ¿Qué creen ustedes? ¿Countable o uncountable? Es uncountable, no es contable. La palabra amor, love, es incontable. Vamos con la siguiente. People. ¿Contable o incontable? Fácil, ¿no es cierto? Es contable, está en plural. Miren, dice people. Sí se puede contar las personas, es contable. Vamos con la siguiente. Chairs. Sillas. ¿Se podrá contar las sillas? Chairs. ¿Contable o incontable? ¿Qué creen ustedes? ¿No es cierto que es contable? It's a countable noun. So, chairs is countable. Vamos con el más. Dice, students. Students. ¿Contable o incontable? Facilito, es countable. Sí se puede contar. Vamos con la siguiente palabra, el siguiente verbo. Dice, time. Time. ¿Contable o incontable? ¿Sí se puede contar? Miren que no se puede contar. Uncountable. No se puede contar time. Vamos con otro, dice, apples, apples, ¿contable o incontable? Apples, ¿qué creen ustedes? It's a countable noun, apples is countable. Vamos con el siguiente,
rice, que quiere decir arroz. Contable o incontable. Sí se puede contar el arroz, teacher. Sí puede ser un arroz, dos arroces, tres arroces. Pero en inglés no se puede contar. Es incontable. It's an uncountable noun. Rice is an uncountable noun. Vamos con el siguiente. Tea. Tea quiere decir té. ¿Se podrá contar el té? Tea. No se puede contar. This is an uncountable noun. Vamos con el siguiente. Este está súper fácil. Books. ¿Se puede contar books? Yes. Yes, you can. Yes, you can count books. Sí se puede contar. El siguiente. Bags. ¿Se acuerdan qué es bags? Quiere decir bolsas o fundas o costales. Bags. ¿Se puede contar o no contar? Sí se puede contar. Bags. Ahora esta. Miren. Light. ¿Qué quiere decir luz? ¿Se puede contar? Light. What do you think? No, you can't count it. So this is an uncountable noun. Vamos con dos más, las dos últimas. Phones, teléfonos, phones. ¿Se puede contar o no se puede contar los phones? Yes, you can. Yeah, this is a countable noun. Finalmente, bread, que quiere decir pan. Bread. Obviamente nos queda el último espacio, sería incontable. Pero observen la tablita que está ahí. Todos los que son contables están en plural. Está con la letra S. Miren, dice chairs, students, apples, books, bags and phones. En cambio, la otra columna está en singular. No tienen la letra S. Entonces, es el secreto para que ustedes puedan identificar entre contable e incontable. Muy bien, para ir al último tema del día de hoy, vamos a ver algo súper sencillo, súper fácil. ¿Cómo se hace oraciones negativas? Pongan atención. Negatives. ¿Cómo hago oraciones negativas? ¿Cómo se hace una oración negativa en inglés? Esto es súper sencillo, es súper fácil. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer de la siguiente manera. Pongan atención. Ok, para esto vamos a utilizar lo siguiente. A los auxiliares, ¿sí? Que vamos a presentarle con la A, la U y la X aquí en el pizarrón, que necesito que me apunten, por favor. Aquí en el pizarrón. Ok. Auxiliar, ¿sí? El auxiliar, que quiere decir verbo auxiliar. Este auxiliar, para hacer una oración negativa, lo único que vamos a hacer es aumentarle la palabra not. Y miren, ahí está cómo se hace una oración negativa en inglés. Por ejemplo, si tengo este auxiliar do y le quiero hacer negativo, solo le aumento el not. Y si quiero, le puedo contraer esto, ¿no es cierto? Y la contracción entre estos dos me queda así. Don't. Si tengo, por ejemplo, este auxiliar will, que es un auxiliar para futuro, quiero hacerle negativa, solo le aumento el not. Y si quiero contraer esto, me quedaría así. Want. Entonces, ¿cómo se hace una oración negativa? Solo tengo que añadir el not. Miren qué facilito, qué sencillo que es hacer una oración negativa. Vamos a ver algunos ejemplos. Pongan atención, esto está súper sencillo. Ok, tenemos esa oración que dice I am in class. Quiere decir estoy en la clase. I am in class. ¿Cómo le hago esta oración negativa? Miren lo que vamos a hacer. Ahí le vamos a poner el not. El not le ponemos ahí. ¿Y cómo me queda? I am not in class. I'm not in class. ¿Vieron que se dieron cuenta qué fácil que es hacer una oración negativa? Solo le incluimos ahí el not. I'm not in class. Vamos con otro ejemplo. Miren, ahí dice we have a car. Pero la foto no dice eso, ¿no es cierto? Necesitamos hacer que esa oración sea negativa. Así que vamos a incluirle ahí el not. Vamos a ver cómo nos queda la oración. We not have a car. Miren que no se dice we not have a car. ¿Qué necesitamos? ¿Recuerdan que les dije? Necesitamos el auxiliar. Y en este caso, para la oración, como está en presente, pues tenemos que poner el auxiliar don't. We don't have a car. No tenemos automóvil, dice. En ese caso, pues tienen una bicicleta, ¿no es cierto? We don't have a car. Ahí está el auxiliar con el not. Están contraídos. Veamos otro ejemplo.
Dice, she went to work. La oración dice, ella fue al trabajo, pero podemos darnos cuenta que la foto no dice eso. Lo que dice es que ella no se fue al trabajo. ¿Y cómo hago? Le voy a poner ahí el not, a ver cómo me queda. No queda bien decir, she not went to work. Necesito a eso añadirle el auxiliar. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el auxiliar que necesito ponerle? Es el didn't. Este es auxiliar para hablar en pasado. She didn't go to work. Y miren que tampoco me queda bien decir she didn't went to work. ¿Por qué? Porque el verbo está en pasado. Y como ya tengo el auxiliar ahí, ¿no es cierto? El didn't al verbo, ¿qué le tengo que hacer? Recuerden, esto lo vimos recién nomás. Le tengo que poner en presente. She didn't go to work. Esa es la forma correcta. Miren cómo se hizo negativo. She didn't go to work. Vamos a ver un ejemplo más. Y este está súper más fácil porque ahí tenemos el auxiliar. Miren, dice, I will pass the exam. Dice, voy a pasar el examen. Pero pueden ver en la foto que la chica está nerviosa y como que no va a pasar el examen. ¿Cómo hago? Ahí le aumento el not. En este ejemplo sí le aumento el not. ¿Por qué? Porque tengo el will que está ahí, este will que está ahí. Y miren cómo me queda. I will not pass the exam. Dice, no voy a pasar el examen. ¿Ok? O le podemos contraer y decir, I won't pass the exam. ¡Listo! Entonces, hemos visto la clase del día de hoy. Algunos temas súper interesantes. Vamos a revisar en el resumen lo que aprendimos el día de hoy. Vimos cómo utilizar este verbo have, algunas formas, ¿no es cierto? También el verbo get. Habíamos revisado algunos usos del verbo get. La diferencia entre contable e incontable y cómo identificar estos sustantivos contables e incontables y cómo hacer oraciones negativas. Esperamos pues que les haya gustado mucho la clase del día de hoy. No se olviden que pueden revisar este video y todos los otros videos en nuestra página web, nuestra página en Facebook como Talk UTV, o también revisar los videos en YouTube en nuestro canal UTV en línea. Esperamos que les haya gustado mucho. Nos vemos la clase del día de mañana. Quédense en sintonía de UTV. Nos vemos mañana. I will see you tomorrow. Have a great afternoon. Bye bye. We'll be right back.